Ehi, dai, hai mi mani sai. Estamos aquí porque está lloviendo, ¿qué es lo que? Ya tú sabes, cuando vamos a ver. Le voy a dar un ching entonces, yo no tengo esto, pero venga, vamos a meterle. Vamos a quitarle el frío aquí. Ey, vamos a quitarle el frío. Loco, tú eres de lo mío. Estamos aquí, tú lo que eres un mal parido. O sea, mi hermanao, mira, tú estás venido. Estamos aquí, mi hermano, y este te treñido. Estamos aquí con el coro Los Bacanos. Ya tú sabes, 100% urbano. Estamos aquí con el menorcito. Ya tú sabes que lo que es, qué bonito. Un vaso fondo, diablo, pero está vacío. Echa para allá, loco, tú no eres de lo mío. Está bien, una vaina de que carta real. Esto hay que hacerlo para que vamos a emborrachar. Ya tú sabes a las mujeres que están de cuerito, que están pintando, dice que uno es jevito, pero ellas saben que uno no está en ella. Ey, se ve linda la botella, la voy a entregar porque dice 300 mil miligramos. Ya tú sabes cuando nosotros nos lo metamos, que es lo que es mi hermanao, mira, ya me voy a quitar. Ahora voy a dejar que improvise Luis Marizal. Dale tú. Ay, que canta malo lo que está haciendo bulla. Tirándome a mí, este maldito deja de bulla. Rapero sin bulla, haciendo fin de gramo. Te voy a meter la mano y a tu hermana le metemos los granos. Deja de estar fronteando conmigo, palomo. Que tú sabes cómo somos, tú sabes de dónde vengo. Yo soy Luis Marizal, el papá de todos ustedes. El papá que puede, el papá que coge la mujer. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuánto es que tú quieres? Dame Luis, que yo soy yo. Estamos claros, coño, aquí llegó el que le mete. Este está copiando el flow de este. Ya tú sabes, la lecita dice que hace bonito. Una vaina para pintar, dice con los menorcitos. O sea, mira, estamos en los dikes. Ya tú sabes que lo que es, bésame la mano a papi, buen palomo. Mira, tú estás de guayangao, tienes polo cheto feo y pa' el colmo está rajado. Está bien, está rajado. Le quieres papá a mí, tú tienes la barriga un clavo. Es lo que tú dices, palomo, no me venga tirando a mí. Tú sabes que tú no puedes conmigo, fucking wannabe. Sí, espérate que te estoy hablando a ti, no mires chachi. Que se lo va a meter, maldito wannabe. Atento a mí, sí, atento a mí, el que te parte el culo. Te lo hice dos veces en el barrio, te rompí tu culo. Me rompiste tu culo, coño, pero no estamos curando. Recuérdate que a chachi lo hallaron pajareando. O sea, eso fue un coro heavy. Él estaba diciendo que es un que heavy, pero él le dijo, no, mami, yo no estaba en eso. Yo no iba a coger ese maldito petiseco porque el chamaquito estaba flaco. A mí tres niños, ya tú sabes, este loco le dio por el cuido. ¡Ay, Dios! Ya no le di. Él es viejete, dije que estaba enamorado, pero yo le dije, no, loco, no. Ahí el IM, papá, vea. Ahora de mí, yo te rompo tu cabeza, ¿y qué es lo que? Lima, vamos a hacerlo tú y yo. Buen palomo, el viejete te rompió, vamos a hacerlo, enfócamelo ahora, porque ya este palomo se quedó en el ayer con ese gorrito, que lo que parece un papi chulo. Enfócalo bien, el maldito taco chulo. Ok, un taco chulo, te rompí tu culo. Di que este loco comiendo plátano maduro. Plátano maduro, y él sabe de eso. Si me lo como maduro, me lo como con mi queso. ¿Y qué es lo que? Enfoca a los chamaquitos bien bacanos que están aquí, que dicen que son dominicanos. Estamos aquí con el Oli, o sea, el voltaje. Ya tú sabes qué es lo que. Hazte un tatuaje para que enfoque al viejete. O sea, claro, me lo voy a hacer. Una vaina bien palomo, yo me voy a comer. Y a todo el que se me empante, o sea, que se me vire. Una vaina bien palomo, nunca te me quille, porque yo tengo lo mío, o sea, tengo mi tabla, que es lo que es buen palomo, no diga más la palabra en esta mierda. O sea, vamos a improvisar, le madizar, palomo, vete a desayunar, porque tú tienes apetito, o sea, él no ha comido. Buen palomo, tú te treñido, dale bien. Dale, ¿qué vaina? No, dale, ¿cuál que lo va a tirar? Métale, no, ya, y métale con rabia. Enfócame al Loli, ¿qué el Loli que no ha improvisado hoy? Este está en el primer round. ¿Qué está pasando? Yo que le payó al menor, ¿qué está pasando? Dale, tú, Loli, no, dale. Vamos a hacerlo. Ya.
Hace rato que estamos esperando. Este tipo está hablando, di que él un chulo tiene 50 de oreja y 80 de bajo a culo. ¡Ey, diablo! Al chamaquito, el Luis, mi hijo de Sonia, ¿qué es lo que tú dices, palomito? Vete a lavar tu nalga que tú no puedes con el menor. Hoy, el mayor, ey, el mejor. Es verdad, mi hermanito, esto es paquete de granes. Tengo 50 bajo a culo y así tú me lo lambes. Diablo loco, mira, no me monte esa, porque palomo yo tengo tu libreza. Estamos aquí, o sea, con el Oli. Una vaina bien, palomo, vámonos para el poli. Está bien, está bien, está bien, tú hablas de que debajo a culo. Este tipo se ve que él no es duro. Él es bacano, di que es de lo bueno y quiere que le bajo a culo. Él quiere creer que yo soy un perro. ¿Di que es un perro? Payola para mí primero, perro. Espérate, tengo... porque tú sabes que lo que es, que me es bacano. Pero ya tampoco así, no te embayole tú mismo. Palomo el diablo, mira, tú eres mi primo, o sea, Dios me libre, porque no tengo primo flaco. Vaquea que lo que te picoteo y te meto en un saco, porque estamos aquí. Ahora voy para este palomo. Si tú te me abajas, loco, yo te lo desplomo para que no me monte esa dique que ella dice que yo hiedo. Tú hiedes más que yo, palomo, tú hiedes a perro. Tú estás hablando de desplomo, tontón, de rompotón. Yo sabía desde ese tiempo que tú lo que era maricón. Activo, activo conmigo, buen lambón. Tú tienes que respetarme porque en esto fui yo que te enseñé. Ve, no hable mucho, no haga mucho, que si tú te pones de bruto, te alcapucho y te lo... ¡Pucho! ¡Que pucho, pucho! Buen palomo, mira, yo hago un serrucho. Él lo dijo, dije que es un pepucho. Buen palomo, en tu culo yo me ducho. Estamos aquí, no me digas, dije, buen palomo, a ti te lo voy a... No lo voy a decir porque el pasito está ahí, está mirando para acá y dice, están haciendo un free, pero los menores diablos están amotinados. Están aquí y algunos no se han desayunado, como este bajo a boca que me tiene mareado. No mames, el tema no. Pero la cogió conmigo. Dale. Oye, dale para Luis, mano, dale para. ¿Qué es lo que te pasa con el mentolado? Con el mentolado. El IM, el IM. El IM, musical, el IM. Menos ahí, métele ahí. Métele rabia ahí. Ya. De barata, lo arruña, lo muérdelo. ¿A quién es este? Ahí dije, tiene un copio para los guaremates, papá. ¿A quién es este? Si este no puede conmigo, yo lo rompo y dice después de que es mi amigo. Hablando mucho, yo lo cojo de abrigo, le rompo su cabeza y le parto su ombligo. ¡No, ombligo! Coño, dije que ombligo. No hables de frente para acá, boca el cocodrilo. Te voy a decir una vaina, no me tires porquería, porque tú te falta de un corte, loco, vete para la peluquería. O sea, mi hermano. Esto va para soydebarrio.com. ¿Qué es lo que? La que es musical, el IM, ¿qué es lo que? Dale, dale. Busquen este YouTube, mi hermano, en deseable.com, para que vean que lo que es esta loquera. Muerteshable.com, porque. Ay, improvisando viejete como una tarde, él se guaya. Miró la cámara, el bajo a boca, apañó la pantalla. Tú tienes que ver cómo es que yo improviso. Con su culo se hace 50 libras de guiso. No digo que no. Tú hiciste how. Y el pecho se le rompió. Silencio, mi hermano. Llegó la Yari Cotice ahí, vea, la mami de este video. Ay. Coño, no me pare. Con el café, no. Coño, te monto que lo que. Capé el 2 y yo estoy capeando el 3. Estamos aquí con los menores de Zacatao. Ey, loco, véteme de lado. No me hagas ni que chichichichi como me. Oye. Date quieto, mi gente, chapa allá. Caluima, papá, que estoy improvisando, que tú no eres nada. Oye, date quieto, compadre, chapa allá. Te manda a buscar Magali porque tiene que fregar. Hay que hablar. Es verdad, me mandó a buscar y fue con Nego. Si tengo que fregar, palomo, yo no lo niego. Tú sabes que a las mujeres les gusta eso. Que le frieguen y le coman su queso, porque yo siempre estoy amotinado, porque las mejores a mí me tienen amotinado. Ellas me dicen, papi, ven, cómemelo. Está bien, y yo está le bien. Digo, no voy para allá. Ella le gusta que le den por su tajada. Dale tú, palomo, y no te arranques el ojo. Tú tienes taco igualito que un mongol. Está bien, oye, cómo es. Él dice que a las mujeres les gusta que le frieguen como es. Hablando mucho, él no sabe ni qué hacer cuando se case. Él va a ser la mujer y la mujer. Es verdad, la mujer. Y tú has notado. Si hoy no te has votado porque tú estás fregado. Ya tú sabes, coño, no lo pegué. Lo digo al revés también y vuelvo y lo entoné. Vamos un cucho de rapero, sabandino, oye. Ya te sabes. Pero que ya lo estás dando. Está improvisando. Coño, se me va a caer el dos a mí. Es fantástico, papá va a dar un curso sabatino ahora. Para inspirarnos más a ver. Ahí.
Un curso sabatino va a dar de re ahora. Todos los sábados. Habla de la tiradera que tú le tienes de 3 al Químico 7. Y a Énfasis. ¿Qué es lo que? Tengo una tiradera para el Químico y Énfasis ahora, porque no voy a gastar mi letra en J. Romo. Tengo una tiradera ahí, pero tú sabes que yo no voy a gastar letra en ese palomo ahí, porque tú sabes que uno es bacano y de todo. Ey, que uno es de todo, coño. Que uno es de todo. Uno lo que no tiene cuarto, tú. No me monte, di que él no tiene cuarto. Como dice el mayor, di que cocote, di a lagarto. Él no está de nada, ese ratón. Él tiene una porquería que dice porón pompón, pero vamos a hacerlo. Porón pompón, no está espera. De nada. Vamos a hacerle, hace como 20 minutos que paré la tiradera. No me pare, di que la tiradera. Morbosito mío.